citas para el día de hoy. Muy bien. Perfecto. El día de hoy tenemos 4 citas y yo creo que ya no tarda en llegar la primera. Bien, voy a dejar aún algunas cosas a preparar para lo de la cita. Y por favor, si llega nuestra clienta, la atiendes, ¿ok? Muchas gracias. Regreso en un momento. Ya llegó nuestra clienta. Ok, voy a estar de este lado si me necesitan. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues debes estar súper emocionante. Me comentaron que al momento de hacer tu cita quieres totalmente un cambio radical. Muy bien, pues llegaste al salón de belleza indicado. ¿Cómo que te gustaría más o menos tener en tu cabello? Ok. ¿Quieres ser rubia? Muy bien. Ok. Perfecto. ¿Te gustaría como la raíz natural? Y okay. Bueno, voy a buscar algunas imágenes referentes a lo que me estás diciendo y de ahí partimos. ¿Te gustaría con algo de fleco? Okay. Vienes a cambiarte completamente, cerrando ciclos. Autoestima hasta el cielo. Perfecto, bueno, voy a buscar algunas imágenes. Las ves y me dices si así, o por favor siéntete con la libertad de escoger lo que tú quieres realmente. Y pues bueno, permíteme tantito. Mira, busqué para ti algunos ejemplos, no sé cómo los veas. Es este. Algo así, que este me encanta. O este. Esto está increíble. ¿Qué te parece? Perfecto, pues vamos a empezar. Veo que tienes un poquito, no sé si es porque lo traes demasiado seco. ¿Has tenido decoloraciones antes? Perfecto, eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces tu cabello es virgen, es la primera vez que vamos a decolorar. Entonces va a agarrar el color que quieres rapidísimo y te va a quedar hermoso. De verdad, confía en nosotros que vas a quedar como una diosa. Ay, qué emocionante. Bueno, pues vamos a comenzar. Ok, voy a revisar tu cabello. Este es tu tono natural. Qué hermoso cabello. De verdad tienes un color divino, precioso. Aunque lo tienes un poquito maltratado, pero nada que una buena mascarilla y un despunte no solucione, no te preocupes. Como tu color de pelo es muy clarito, muy fácilmente vamos a llegar al tono que quieres. Eres afortunada en tener este tono de cabello. Muy afortunada, la verdad. Te va a quedar divino. Hermoso. Te voy a poner tu capita.
bueno cambiar las energías hasta de nuestro cuerpo. Lejos de decirte que si estás, o preguntarte más bien si estás segura de querer hacer este cambio tan radical, pues lo que representa para ti muchas veces tiene que ver con la autoestima. Si esto te va a dar, te va a empoderar, te va a hacer sentir mucho más guapa de lo que ya estás, más de lo que ya estás, adelante. De verdad es una buena actividad. Bueno, lo primero que vamos a hacer, te voy a humedecer un poquito tu pelo y de ahí vamos a pasar a preparar la mezcla para tu decoloración. Después de ahí vamos a poner el color, vamos a matizar y al último hacemos el corte. ¿Qué te parece? Corte y peinamos. Bien. Bueno. Al estar húmedo, en el cabello se puede impregnar más la pintura, entonces por eso lo humedecí un poquito sin estar completamente mojado. Y bueno, voy a preparar la mezcla. Está todo bien, te ofrezco una botellita de agua, un café. ¿Segura? Bueno, cualquier cosa que necesites puedes pedirlo, muy bien.
poquito de tiempo, así que si quieres puedes relajarte. Bueno, como ya sabrás, nuestro salón de belleza es una experiencia totalmente para todos los sentidos. Así que mientras te termino de hacer tu decoloración, ¿quieres que te ponga algo de aromaterapia? Ay, claro que sí. Claro que sí, lo hubiera preguntado antes. Permíteme tantito. Voy a rociar una esencia que es de bergamota con coco. Vas a sentir que estás en la playa, súper, súper relajada. Ok, bueno, ahora sí. Tú relájate, cierra tus ojitos mientras yo trabajo.
simplemente vamos a estar checando qué tan rápido decolora, porque al ser virgen tu cabello, pues esto va a ser muchísimo más rápido. Ok, regreso en un momentito. Ya está perfecto. Ok, voy a quitar los demás. Te voy a pasar con mis compañeras al área de enjuagado y ahí te van a poner tu matificador, te van a poner el color, un shampoo para eliminar los visos amarillos, que no te preocupes que casi no te quedaron. Y ahorita vienes de regreso para ya continuar con tu corte y con tu peinado, ¿ok? ¿Lista? ¿Qué pasó? ¿Cómo quedaste? A ver, voy a quitarte. Más bien voy a secarte un poco y te voy a quitar la toalla. Ok. Mira qué divino quedó el tono. Ahorita peinado, despuntado y con tu corte vas a quedar divina y vas a quedar hermosa. Muy bien, voy a cepillarlo. No te preocupes que no se maltrató en lo más mínimo. Tu decoloración fue rápida y sin tanto químico. Únicamente estoy recortando las puntitas para que ahorita voy a ponerte un poco de tratamiento y eso nos ayude a restablecer todo tu cabello. Lo tenías un poco reseco y eso si ocupas algún tratamiento. Bueno, a partir de ahora necesitas un tratamiento para restaurar, ¿ok? Para reestructurar y que nuestro cabello siga igual de bonito. Perfecto.
cómo puedes sentir, cómo puedes escuchar. Se siente bastante suave. Bastante liso y muy distinto a como lo traías. No te quiero enseñar el color hasta que estés completamente peinada. Voy a secar tu cabello. Voy a ir por secciones.
increíble. El pelo ahorita ya con tu pelo planchado lo vamos a cortar, no te preocupes, no se me olvida. Te voy a enseñar cómo tus puntas quedaron completamente sanadas. Y eso nos ayudó mucho para que todo el cabello pues tenga mayor movilidad. Voy a pasarlo para acá. Este lado y este lado también. Ahora sí, vamos a hacer tu fleco y posteriormente planchamos. ¿Cómo te gustaría que te quedara? Ahorita se está usando mucho el que va como corte mariposa. No sé si eso es lo que estés buscando o quieres recto así, como tú me digas. Mariposa, ok. Mira qué linda. Bien. Perfecto, ahora sí vamos a planchar. Y con la misma plancha vamos a hacer las ondas hacia afuera. Ok, iniciando con el fleco. Has quedado bellísima, bellísima. Okay. Un poquito por acá. Vamos a despeinarlo un poco. Para que agarre una forma muy bonita. Wow, has quedado divina. Me encantó el resultado. Ahora sí, puedes darte la vuelta para checar qué tal. ¿Te gusta? Mira, te explico qué fue lo que hicimos. Aquí en la raíz pusimos una raíz muy natural. Me encantó ese crecimiento desvanecido. Como aquí lo puedes observar, que va poco a poco el desvanecimiento hasta llegar a un rubio casi blanco. La verdad es que me encantó el resultado. No está para nada maltratado tu cabello, tus puntas están intactas.
Pusimos también tratamiento. La verdad me gustó bastante el resultado. No sé, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Te gustó? No, maravilloso, me encanta que les guste el trabajo. Y pues tienes que ponerte tu tratamiento. Ese ahorita te lo vamos a obsequiar. Tienes que ponértelo al menos cada tercer día junto con tu shampoo matizador para que no pierda ese color tan bonito, cenizo. El shampoo póntelo cada que sea necesario. Si tú ves que se necesita, que ya se empieza a ver un poco amarillito, que está perdiendo su color, pues te pones tu shampoo matizador y con eso va a ser suficiente por un largo tiempo. Este es lo bueno de este tipo de trabajos, que no tienes que venir constantemente a dañar tu cabello. Fue una extracción un tanto agresiva, pero muy recuperable, muy fácil de volver a la fibra capilar, a volverla a reconstruir. Entonces, por favor, sigue esos consejos. No te lo pintes, únicamente con su matizador va a regresar a la normalidad. Peínalo como de costumbre. Un protector de calor, eso sí. Si lo vas a planchar, si lo vas a estilizar, por favor, un protector de calor, uno bueno. Y pues eso sería todo. Me alegra muchísimo que te haya gustado el resultado. Sabes que aquí estamos. Si quieres un retoque a tu corte, lo que necesites, aquí estamos. Y pues nos vemos para la próxima. Me alegra que te haya gustado mucho el resultado. Que estés bien. Bye bye.